había un cuchillo en el lugar. Seguía en mi estado de frenesí. La situación se ha agravado. Parece que no tengo otra salida más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora. This is the rocket that launched. This is a picture of Mexico from space. Reutilizamos nuestra ropa, hacemos ventas de garage junto con otras amigas periódicamente para poder darle una segunda vida. Tenemos años de que no compramos botellas de agua ni garrafones. Utilizamos filtro de agua. Tenemos años llevando cuchara, tenedor, palillos chinos, vasos. Tenemos vaso para el agua, vaso para el café, vaso para el jugo. Mexicanos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio en donde en 15 minutos les vamos a ofrecer información que les va a ayudar a tomar mejores decisiones o al menos les vamos a dar un tema que les va a dar una buena charla de café más tarde. Miren, le cuento que un juez federal decretó la legal detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido la madrugada del domingo pasado. La audiencia inicial arrancó ayer a las 10:40 de la mañana, vía remota, en los juzgados federales de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hasta ahora se sabe que se le acusa por delincuencia organizada y continúa las investigaciones en su contra. En otras noticias, también le cuento que continúan los ataques electorales. Ahora fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Lara de la Cruz, en Amanalco, quien resultó herido después de que sujetos armados balearan su casa como amenaza para desistir en el proceso electoral. Esto a dos días de comenzar el registro de los aspirantes para realizar sus campañas electorales. Arturo Lara fue trasladado al hospital por una lesión en la pierna. Su hermano, Miguel Ángel Lara de la Cruz, fue síndico del ayuntamiento, dicho ayuntamiento sureño, y en enero del año pasado fue levantado y encontrado muerto en Sacazonapan después de que disputó el control del ayuntamiento a inicios de la administración en el 2022. Le cuento también que elementos de la Procuraduría General de Hidalgo detuvieron al candidato a diputado local del Distrito 7 por el Partido del Trabajo, Armando N., esto por desvío de recursos por más de 5 millones de pesos durante su periodo como presidente municipal de Progreso de Obregón en el 2022. Fue trasladado al Cerezo de Pachuca para comenzar su audiencia inicial el próximo domingo y determinar si será vinculado o no a proceso. Y ahora nos vamos a Palacio. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en caso de aprobarse la ley de amnistía es probable que se obtenga información que lleve a localizar a los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Ayotzinapa en Guerrero. López Obrador señaló que la opinión y la opción legal también podría ayudar a resolver otros casos relevantes para el país. Sobre las versiones de sus adversarios políticos, el presidente rechazó que sea verdad que si la ley se aprueba, esta pueda ser utilizada para su gobierno de manera autoritaria. ¿Usted qué opina? Con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados. Y mire, justamente ayer diputados de Morena y sus aliados aprobaron sin modificaciones el dictamen para ley de amnistía y amparo que reforma los artículos 129 y 148 de esta última, que permite al presidente otorgarle de manera directa a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal. Será hasta el 30 de abril cuando concluya el periodo ordinario, por lo que se espera que sea llevada al pleno lo más pronto posible. Es decir, todos los graves. ¿Y cómo va el tema de la creación del Fondo de Pensiones? Oiga, le cuento que el presidente López Obrador felicitó a los diputados federales por sacar adelante la iniciativa. Sostuvo que la decisión de los legisladores es algo bueno para los mexicanos y confió que para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, pueda darle la noticia a todo el país. ¿Qué tal? Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además
también reciban. Y apruebe el Senado. En el Senado, la minuta para la creación del Fondo de Pensiones. Así lo informó el senador Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena. Por hoy, la Comisión de Seguridad Social del Senado sesionará por la tarde para aprobar el dictamen o su documentación. Monreal aseguró que Morena y sus aliados no realizarán ningún cambio debido a que, según sus palabras, está muy bien hecha, mientras que la oposición anticipó su rechazo tras considerarla como un asalto. ¿Usted qué opina? En otras noticias, en la inauguración de la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aquí en México, destacó los resultados hasta ahora en seguridad y lucha contra el fentanilo entre ambas naciones. Afirmó que la cooperación conjunta ha derivado en la captura de diversos líderes del narcotráfico. Insistió en que para tener prosperidad en ambas naciones se necesitan esfuerzos para tener niveles más buenos en materia de seguridad. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues miren lo que hicimos con Rafael Carpintero, Emilio Guzmán o Gemini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. Oiga, ¿y en qué va el tema del agua? Bueno, pues le cuento que resulta que en la última semana el sistema Cutzamala perdió más de 6 millones de metros cúbicos de agua. Actualmente cuenta con apenas 32% de almacenamiento, el nivel más bajo registrado en la historia para estas fechas. La principal fuente de agua para el Valle de México es la Presa del Bosque, con 48% de llenado. Estos indicadores apuntan cada vez más al llamado día cero de abastecimiento de agua para la ciudad y el Estado de México, previsto para el 26 de junio del 2024. ¿Usted ya esté preparado por si nos quedamos sin agua? ¿Y qué pasa en Taiwán? A solo unas semanas de un terremoto de magnitud 7.4 que dejó 17 muertos y más de 1,000 heridos, la nación vuelve a sufrir una serie de sismos entre el lunes y el martes, siendo el más fuerte de todos el que alcanzó una magnitud de 6.3. En Taiwán los sismos son habituales, ya que la isla está ubicada cerca de la unión de dos placas tectónicas. Sin embargo, no se había vivido temblores de tanta intensidad en 25 años. Pasemos ahora a cosas más amables. A ver qué le parece esta medida de los italianos. En la ciudad de Milán planean prohibir las pizzas y los helados después de las 12 de la noche. Con esta medida buscan regular el consumo de alimentación en la vía pública y así limitar el uso de las terrazas, además de regular zonas de alta afluencia con actividad nocturna. La intención es equilibrar el disfrute del espacio público con el respeto de la tranquilidad de sus ciudadanos. La prohibición entrará en vigor los fines de semana y los días festivos después de la medianoche. Aunque la iniciativa aún está en proceso, ya hay descontento por parte de ciudadanos de Milán, y es que, a ver, ¿por qué se meten con los helados, caray? Y ahora nos vamos a noticias de la realeza. Le cuento que Kate Middleton reaparece tras revelar su diagnóstico de cáncer. La princesa de Gales, a través de redes sociales, compartió una tierna foto de cumpleaños número 6 de su hijo menor, Luis. Se informó que la fotografía donde se ve al pequeño príncipe acostado sobre el pasto fue tomada por la princesa Kate. En la descripción se lee: feliz sexto cumpleaños, príncipe Luis. Gracias por todos los buenos deseos de hoy. Oiga, okay, ¿qué está pasando con la prensa mexicana? Iniciamos con Excelsior. ¿Qué es lo que trae en portada? Bueno, pues le cuento que dice: Senado alista aval al Fondo de Pensiones. Esto por lo que le comentábamos, que entre el día de hoy y mañana se va a votar lo que ya se aprobó en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos, si le parece, a Reforma. ¿Qué trae Reforma el día de hoy? Le contamos que el portal de Reforma y también el periódico dice: México es campeón de fentanilo, Fiscalía General de la República. Esto por la reunión en donde se trata de que ambas naciones generen un convenio para acabar con este tráfico de sustancias. También acusa a Xochitl de intimidación del narco por gira de Chiapas. Esto luego de lo que sucedió con la candidata de Morena. En Milenio la portada trae esto a continuación: con escolta, 767 candidatos esta semana, se sumaron 110 debido, bueno, pues a la violencia que sufren muchos de los que quieren tener un cargo de elección popular, tanto federal como local. Ahora nos vamos con La Jornada. La Jornada nos dice en la portada esto que va a ver a continuación: va la ley de amnistía contra los pactos de silencio en relación, bueno, pues a la polémica ley que le podría dar al el presidente la opción de dar amnistía a algún delincuente o algún implicado. ¿Y qué dice el portal de Excelsior? Oiga, le voy a recomendar, métase al portal a ver la parte de Adrenalina. El portero de Milán le planta un beso a Lautaro Martínez. Esto es, estaban en un juego el AC de Milán contra el Inter. Resulta que después de un codazo se arman los golpes, pero ellos dos decidieron no golpearse, decidieron besarse. A ver qué opinan al respecto. Y bueno, pues hasta aquí la información.
Déjeme comentarle que a nombre de Grupo Imagen y de todos mis compañeros le damos el más sentido pésame a los familiares de Memo Rosales, nuestro compañero que desafortunadamente ayer perdió la vida. Un abrazo a sus hijas y a su familia. Ahora lo dejo con el resumen y luego con Paco. Morena, PT y Verde Ecologista aprobaron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la minuta que modifica la ley de amnistía. Esta busca que el presidente otorgue de manera directa ese beneficio a cualquier persona sentenciada. En el Estado de México, un juez declaró legal la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, aprehendido la madrugada del domingo y acusado por delincuencia organizada. Es hermano de Nemesio Oseguera El Mencho. En el Estado de México, desconocidos balearon el domicilio del candidato a la presidencia municipal de Amanalco, Arturo Lara de la Cruz. El ataque directo ocurrió en la comunidad Rincón de Guadalupe. En la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, profesores de una escuela secundaria reportaron que un alumno de segundo grado llevaba una pistola. El adolescente fue al Ministerio Público, acompañado de su madre. El sistema Cutzamala disminuyó en más de 6 millones de metros cúbicos de agua en una semana. Su actual capacidad de almacenamiento se encuentra en 32%, el nivel más bajo registrado en la historia para estas fechas.